Queridos amigos, gracias por estar con nosotros en una nueva semana, un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Estamos transicionando ya al capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios. Pablo comenzará a llevar exhortaciones, palabras de ánimo, pero con un foco muy claro. Él desea que la iglesia esté unida y Dios ha hecho provisión para que esa unidad sea posible. Cuando hay egos de por medio, cuando hay diferentes situaciones que nuestro egoísmo trae a la mesa, Dios presenta los dones de su Espíritu, habilita a la Iglesia para lograr algo que humanamente parece imposible, una tarea titánica, presentar el Evangelio a un mundo que perece. Y no podemos hacer eso con desunión, debemos hacerlo con un frente unido. Por lo tanto, en este capítulo estudiaremos cómo eso es posible gracias a lo que Jesucristo ha hecho y lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti y en mí. Bienvenidos. Esta semana, el cuerpo unificado de Cristo. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Gracias queridos amigos por estar con nosotros. Una semana más, un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Estamos ya en la lección número 7, la séptima edición de esta temporada junto a ustedes estudiando el libro de Pablo a los Efesios, o más bien la carta. Es una carta escrita con mucho afecto, con profundas emociones eh, desde una prisión, ni más ni menos. Y bueno, sigue con nosotros también en nuestro estudio de diálogo acá el pastor Carlos Sánchez. Pastor, muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Un gusto saludarte, Pablo. Un gusto saludarlo a ustedes, amigos, también. Y un placer estar con ustedes en estos repasos, en estos estudios de la Biblia. Así es. Y bueno, tenemos por delante eh, un capítulo nuevo, la lección anterior. El capítulo anterior, justamente cerramos lo que es el capítulo 3. Así que vamos ahora entonces a entrar en una porción de la carta en donde Pablo ya eh, comienza a entregar ciertas exhortaciones y, y formas de vivir que a la luz de todo lo que Dios ha hecho en Cristo, la iglesia también necesita recibir y entender. Así que vamos a pedir la presencia del Señor eh, para que en este estudio, en donde abrimos esta nueva fase tal vez dentro de lo que es la carta de Pablo, el Espíritu Santo también nos guíe y podamos entender también cuál es nuestro deber, cuál es nuestro privilegio como iglesia en respuesta a lo que Dios ha hecho. Así que queridos amigos, quédese con nosotros por favor en esta oración. Señor, te damos las gracias porque tú estás con nosotros, porque puedes a través de tu palabra seguir hablándonos hasta el día de hoy. Pedimos de manera muy especial por nuestros amigos, por nosotros también aquí en el estudio de Nuevo Tiempo, para que... En estos diálogos, al ir a tu palabra, nosotros podamos escuchar tu voz, podamos entender también en estas exhortaciones, no solo un mensaje para una iglesia específica, ahí en Asia Menor, en el primer siglo, sino también tu palabra para nosotros hoy, en nuestros desafíos, en nuestras realidades, que pueda hacerse viva esa palabra en nosotros. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, eh, algo anticipado antes de orar, Pastor. Pablo siempre tiende a dividir y así a muy a grosso modo sus cartas en, en dos bloques: sea el bloque más teológico, esa reflexión respecto a lo que Dios ha hecho en Jesucristo particularmente, y luego hacia el final él ya se vuelca hacia la respuesta, ¿ya? cuáles son los imperativos, inclusive, eh, cuáles son los deberes y privilegios de la Iglesia en respuesta a lo que Dios ha hecho. Y justamente eh, esta lección, ya la séptima, eh, nos lleva directamente al capítulo que abre esta nueva sección, que es el capítulo 4, en donde más que nunca se empieza a repetir el concepto de unidad o de uno. Eh, ¿Es fácil mantener la unidad? Sé que usted ha estado en diferentes cargos y responsabilidades dentro de la Iglesia y. Sí, para una iglesia que tiene presencia en más de 200 países en el mundo, que abarca diferentes culturas, eh, diferentes razas, diferentes trasfondos sociales, uh -huh. eh, no es fácil para la iglesia mantener la unidad. Yo creo que relativamente, no relativamente, en gran medida la iglesia... Eh, por bendición del Señor, ha tenido, digamos, un éxito en mantener la unidad en el aspecto teológico, aunque surgen vientos de doctrina, como dice el apóstol Pablo acá, pero en, en el aspecto litúrgico también hay como más o menos una, una paridad en todo, en todo el mundo. Pero no ha sido fácil, especialmente en un mundo tan cambiante como el, el que vivimos, cómo poder adaptarse a ese mundo no siempre resulta ser fácil sin pasarse a llevar las normas, principios, valores que nosotros tenemos basados en la Biblia. Uh -huh. Y no sería difícil tal vez imaginar a la luz de nuestra realidad que los cristianos viviendo en una iglesia, eh, o más bien en una ciudad, que tenía estas iglesias en las casas. Uh -huh con un trasfondo tan diverso, estaban ubicados ahí en un puerto, gente de diferentes naciones exacto, que habían convergido exacto. allí, uh -huh. diferentes trasfondos, algunos que venían del judaísmo, otros que venían del paganismo, eh, no debe haber sido fácil que en relativamente pocos años claro. ellos llegaran a una consolidación de sus creencias, de sus valores, de sus principios, como les llamamos hoy eh, coloquialmente. Eh, sin embargo, Pablo, por lo menos, eh, creo que ancla justamente esta unidad que él desea ver en la iglesia, justamente en grandes verdades, grandes declaraciones respecto a Dios, que si eso no los unía, difícilmente otra cosa lo haría. Eh, en estos primeros versículos, justamente, nosotros vamos viendo que tal vez eh, la expresión que marca el compás aquí en estos primeros versículos, sobre todo cuatro al seis, es uno, ¿ya? un o uno, uh -huh. eh, un solo cuerpo, un solo espíritu, ¿ya? Eh, un solo señor, una fe, un bautismo, oh, un Dios. solo Dios y Padre de todos. O sea Cualquier concepto que los cristianos hayan tenido sobre cómo vivir la fe, cómo ser iglesia en sus respectivos hogares, debía estar bajo el alero de estas declaraciones de Pablo. Uno, uno, uno. Eh, no sé si estamos tan abiertos a esa realidad hoy. Eh, la sociedad, por lo menos en general, eh, como que le, les produce cierta urticaria pensar en una sola forma de hacer las cosas. Eh, incluso desde el punto de vista educacional o, o del desarrollo del, del liderazgo, competencias pareciera que en la tónica es más bien que cada uno vea cómo le resulta mejor, claro. ¿Cómo, cómo se torna compatible esto de un solo evangelio, un dios, con estas otras disciplinas en donde tal vez se favorece muchos abordajes o eh, muchos puntos de vista. bueno, yo creo que la, lo que hemos estudiado, en este capítulo, especialmente el capítulo 4 de Efesios, que hace un, Pablo hace un llamado a la unidad, especialmente en tiempos complicados, como lo fue en la época de Éfeso, nosotros vivimos en una, en una época donde, al parecer, la gente cree en lo que él cree que es justo, que es lo que es honesto, basado más que todo en una emocionalidad del momento, y hacen las cosas más dictadas por la emoción que por otra cosa. Mantener la unidad en esas circunstancias no resulta ser fácil, porque hoy tenemos voces divergentes que apuntan a diferentes lados, eh, se nos tratan de imponer algunas cosas, algunas ideologías, pero nosotros tenemos que mantenernos unidos ahora y hacer un frente común, que es el llamado del Señor, con la palabra de Dios frente a todo lo que se nos puede presentar en, en, en el mundo. Esa es una tarea titánica. Y como hemos estudiado acá, que lo vamos a ver un poquito más adelante, a lo mejor de manera más profunda, la unidad es algo que Dios anhela y que nosotros intencionalmente tenemos que buscar. Es decir, yo no voy a solo orar, hay que orar por la unidad, pero yo tengo que trabajar para lograr la, la unidad. Y eso, para lograr la unidad... Pablo muchas veces significa hacer a un lado inclusive lo que a mí me parece, uh -huh. lo que el mundo piensa, lo que la sociedad impone y apoyarnos mutuamente en lo que Dios pide de su pueblo. Uh -huh. y me parece significativo porque justamente en el versículo 2, que vivan con toda humildad uh -huh. y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Esforzándose por perseverar, eh, por preservar más bien la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es lo que usted estaba diciendo. Correcto. Es un esfuerzo intencional. Uh -huh. Y alguno podría tal vez malinterpretar soportándose. Tendemos a usar yo a ti solamente te soporto. Eh, no creo que sea eso lo que Pablo está queriendo decir aquí. Más bien es brindar este apoyo. Yes. ¿no es cierto? Brindar este soporte unos a otros, pero en humildad y mansedumbre. Porque lo que usted decía, reconocer que para mantener la unidad debo tal vez bajarme de mi pedestal, mm -hmm. mi pequeño pedestal tembloroso y que se sacude, ¿no es cierto? Y que en cualquier momento se cae, por un bien mayor, que no es solo un consenso de la mayoría, no, es Dios. Claro. Dios es donde debieran converger aquellos consensos y criterios, eh, no solo una voz de, por votación de la mayoría, ¿no? Por lo tanto, sí, humildad, mansedumbre, Pablo está colocando estos elementos como algo muy necesario. Sí, son lo que se llaman las virtudes que producen o conllevan a, a, la, a la unidad. Lamentablemente estas virtudes no son tan virtuosas en el tiempo moderno, en la sociedad moderna en la que nosotros vivimos. Por ejemplo, la humildad. Uh -huh. Humildad es como sinónimo de falta de estima propia. ¿ya? Pero humildad aquí se refiere a justamente a eso, a tratar, a reconocer a los otros, pero tratar siempre las cosas con altura, sin tratar de imponer mis ideas, mis posiciones, sino someterme a lo que dice la palabra del Señor. La otra virtud, mansedumbre, es peor. Hoy ni siquiera, ya no se usa esa palabra aquí. Porque la, lo, es sinónimo de mansedumbre como de tonto, una persona que no piensa, una persona que no tiene autoestima, una persona que no se valora a sí misma. Pero la mansedumbre, todo lo contrario, es la que me lleva no solamente a mirar, no, no debemos mirarlo el aspecto negativo hacia mí mismo, sino el aspecto positivo, de reconocer, como Pablo dice, que otros tienen cosas que aportar también. Y cuando habla también de la paciencia, no, ahora en la época en que vivimos, donde todo es rápido, 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 los cambios son rápidos. Tener paciencia resulta ser también hasta ofensivo, uh -huh. pero es necesaria la paciencia. Paciencia, mansedumbre y humildad son las tres grandes virtudes que todos debemos desarrollar para mantener la unidad. Uh -huh. no, y no, bast no basta con que alguien sea humilde, manso, tenga paciencia, si no sabe en qué sentido dirigir esto. Uh -huh. Y por eso es que justamente Pablo va a introducir con mucha claridad esta realidad de un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo bautismo, etc. Son los siete unos y, que aparecen. Y, claro, porque aquí, ¿eh? finalmente alguien podría decir yo soy humilde, pero claro. en mi esfera, en mi ámbito o de acuerdo a mis aspiraciones personales de la vida. Claro. O yo finalmente sí puedo soportarte, brindarte apoyo, siempre y cuando tus anhelos y tus planes coincidan con los míos. Uno podría incluso tener un, una versión un tanto egoísta de estas mismas virtudes. Por eso es que Pablo no lo deja ahí al azar. Tiene que haber un claro foco que le dé cohesión a la iglesia, que esté por sobre de lo individual, Exacto. esté por sobre de los líderes y gente que está en ausencia del apóstol. Eh, dirigiendo a la iglesia. Claro. Yo creo que lo primero que habló Pablo en el versículo 3, perdón, el versículo 2, hablando de estas tres virtudes, son lo que cada uno de manera individual puede hacer para aportar a la unidad de la iglesia. Uh -huh. Pero lo que describe a partir del versículo eh, 3, cuando habla ya de la unidad y menciona los conocidos siete unos que uh -huh. acá, acaban de ser leídos del versículo 4 ¿verdad? hasta uh -huh. el versículo 6, esos son como los pilares sobre los cuales se construye la unidad de manera corporativa y que todos tenemos que respetar. Cuando se habla, por ejemplo, de un cuerpo, está hablando de la Iglesia. Cuando se habla de un espíritu, es el, la obra del Espíritu Santo, que es una acción divina el tema de la, de la unidad. Cuando habla de una misma esperanza, eso tiene que ver con la creencia, verdad, del pronto regreso de Jesús, la mayor esperanza de que, de que habla la Biblia, la Tierra Nueva, etcétera. Cuando habla de un solo Señor, creemos en un solo Dios, pero hay que conocer bien a ese Dios. Una fe, un bautismo y un solo Dios y Padre de todos nosotros. Yo creo que estos, estos pilares, digamos, o estos cimientos son la base sobre las cuales se construye la unidad en la Iglesia ya de manera corporativa. Uh -huh. Y lo interesante es que después de reiterar varias veces uno o un... Luego tendrá lugar una repetición de todo. ¿ya? Claro. Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todo. ¿ya? Uh -huh. Cuatro todos. Así que de uno llegamos a todo. todo. Y esto es interesante porque alguien podría, viniendo del mundo pagano, pensar, bueno, tengo un Dios que me ayuda para la fertilidad. Uh -huh. Tengo otro Dios que me ayuda para la prosperidad financiera. Tengo otro Dios que se encarga del clima. Tengo otro sí. Dios que es se... una multiplicidad de deidades y conceptos con tal de atender lo que ocurre en cada aspecto de mi vida. Aquí no. Un solo Dios que se encarga de trabajar a través de un único pueblo por medio de la ministración constante de un solo espíritu eh, y sin embargo nada queda fuera nada queda sin atender uh -huh. Dios puede estar velando por las necesidades de todos y al mismo tiempo este Dios está por sobre todos no no está supeditado uh -huh. a que alguien o le contradiga o, o plantee un plan mejor eh, y está de parte de todos y también con cada uno de nosotros eh, me parece que Pablo aquí en muy poco está diciendo bastante, en pocas líneas, dice la verdad, eh, conceptos que son revolucionarios hoy, en donde pareciera que necesita un especialista, en donde nadie es experto en todo, y humanamente hablando eso es muy cierto, nadie sabe todo de todo, sabe muy bien su nicho, es especialista en su área, y estamos acostumbrados tal vez a buscar ayuda en diferentes frentes. Pablo nos muestra un único frente, unido que es la propuesta de Dios a su iglesia. Pablo y en el versículo 4 que mencionaste, perdón, el versículo 6, cuando dice un Dios y padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, se me viene a la mente la palabra panteísmo. Mm. Dios está en todo lugar, como reza el panteísmo y por lo tanto, si está en un árbol yo tengo que adorar el árbol, si está en una montaña tengo que adorar una montaña. ¿Cómo podríamos nosotros diferenciar, digo esto, para nuestros amigos que nos no están viendo ahora? No, desde luego, Pablo, él tiene sus claras presuposiciones que vienen desde el judaísmo, un Dios creador, un Dios que ha hecho una clara distinción entre él y sus criaturas. Y sin embargo, Dios sí está actuando en la historia, Dios sí está actuando en el tiempo, Dios sí está actuando en el corazón de cada creyente. Dios está con su espíritu trayendo justamente esta exhortación, y por lo tanto no necesitamos invocar eh, la mentalidad greco-romana eh, ajena a las escrituras que le dan el fundamento al ministerio de Pablo, su predicación, para tratar de entender este uso del todo. ¿no? Claro. Entonces, claro, tenemos el panteísmo o el panenteísmo, en donde Dios se como que incluye también o, o parte de su esencia está también incluida en el mundo creado eh, o bien el panteísmo donde todo es Dios y cada aspecto es, es Dios. Sin embargo, esas realidades son totalmente ajenas. Por lo tanto, hay que hacer este ejercicio y que bueno que usted lo menciona porque eh, Pablo es judío, las Escrituras claro. son su mundo y si bien criado en Tarso él, él maneja conceptos, entiende lo que la sociedad en su época tiene eh, dando vuelta en su, en su mente, en su imaginativo corporal, eh, corporativo, digamos. Eh, él, él usa esto tomando en cuenta el Antiguo Testamento. Eh, hay salmos en donde se nos habla de la omnipresencia de Dios, ¿no es cierto? Hay estas realidades en donde conocemos a Dios en la naturaleza y demás. Pero bueno, queridos amigos, muy fascinante esto, pero es hora de hacer un pequeño receso y ya regresamos con ustedes aquí en Lecciones de la Biblia. Gracias amigos por permanecer junto a nosotros y queríamos, como siempre, dedicar un breve momento para reconocer agradecer el acompañamiento y los cariños que ustedes nos hacen llegar a través de sus comentarios. Eh, Rosa Cabrera, ella nos desea un feliz sábado, claro, en el momento en que ella escribió este saludo y agradece también lo que está aprendiendo aquí en Lecciones de la Biblia. Gracias, nuestra amiga y hermana Rosa. Eh, Acela Lucrecia Mujica Martínez, también grandes bendiciones nos desea, igualmente para usted. Eh, Fabián Barreiro, ya ustedes han escuchado su nombre más de alguna ocasión. Gracias Fabián por esa fiel compañía a la distancia. Carmen Julia Mendoza Pacheco, igualmente grandes bendiciones para usted. Eh, Susana Inés Figueroa, ella nos saluda desde Arica, aquí de Chile. Muchas gracias, Dios la bendiga igualmente a usted. Fidencio Medina, desde Weatherford, Texas. Claudio Moreno, igualmente, gracias por sus saludos. Dios también lo bendiga a usted, querido amigo y hermano. De misma manera, Nora Cueva, Irma Álvarez, Eudí Almonte, también una eh, asidua eh, telespectadora del programa. Eh, Hugo Arias, Susana Rodríguez, Mariana Quintero. Eh, cada uno de ustedes, la verdad no podríamos mencionarles a todos, pero muchas gracias por sus cariños y por acompañarnos. Y bueno, vamos a continuar justamente estudiando junto a ustedes. Eh, estábamos viendo justamente capítulo 4, versículos 4 al 6. Básicamente allí estábamos revisando cómo esta idea de uno y ahora todos. Dios actuando, Dios haciéndose presente, no según estos criterios que vienen del mundo greco-romano, sino desde el trasfondo de las escrituras, desde el trasfondo del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo es que este Dios que actúa ahora y en donde tenemos Dios Padre, ya que es Dios aquí, Señor, que es Jesucristo y también el Espíritu, hay una clara alusión? Trinitaria, aquí en lo que Pablo señala, y sin embargo ahora eh, pareciera de que la obra ligada a la iglesia igualmente está mediada por Jesucristo y lo que Jesucristo hizo en su ministerio. Y hacia allá vuelca ahora su atención Pablo. Todo lo que está a disposición de la iglesia de parte de este Dios triuno, sin embargo lo hemos llegado a conocer a través de la obra de Jesucristo y lo que él le ofrece a la iglesia. Y aquí es donde llegamos a los versículos 7 al 8. Um, se empieza a hablar de los dones, uh -huh. se empieza a hablar de lo que cada uno ha recibido. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué, ¿Qué son los dones? ¿Y cómo es que cada uno recibe algo? ¿O será que alguien no recibe un don? Ya, yeah. eh, bueno, los dones espirituales son ofrecidos por Dios por medio del Espíritu Santo. Uh -huh. Y aquí se mencionan por lo menos cuatro grupos de personas que reciben dones, aunque esos forman una unidad que representan a toda la iglesia. Ahí menciona a los profetas, a los evangelistas, a los apóstoles y pastores y maestros. Versículo 11, claro. Claro, versículo 11. Pero, ¿esos dones en qué momento fueron entregados? Porque lo que nos dice acá el verso 7, eh, especialmente el, el verso 8, donde dice, subiendo lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Uh -huh. Debo confesar que este es un texto no fácil de entender. Uh -huh. Yo he tenido que buscar un poquito más, rebuscar ahí y ver lo que dicen algunos comentaristas, porque es primero Jesús sube al cielo y después entrega los, los dones, y más adelante dice que lleva cautivo, o primero Él desciende donde están los enemigos, los vence y después sube al Padre y luego entrega los dones. Eso no es fácil, no ha sido fácil de entender. Sin embargo, creo que a la luz de lo que dice inclusive Elena de White, escritora bíblica, lo que creemos nosotros, y por lo que dice, señala aquí Pablo también en otras partes de sus escritos, es que Jesús al resucitar sube al cielo, asciende al cielo y allá él lleva consigo. A, una, a un grupo de personas que era, estaban cautivos por el pecado en la muerte, los resucita, los lleva, los lleva consigo allá al cielo. Y después de eso viene el descenso del Espíritu Santo donde se entregan todos los dones. Creo que ese es el orden más lógico como sucedieron las cosas después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Pero es el Espíritu Santo el que provee todos los, los dones a todos los hombres. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esos dones? Creo que Pablo lo dice claramente. Básicamente dos objetivos que sirven para crecimiento personal también, pero segundo para edificar el cuerpo de Cristo, que es la, la iglesia. Así Nuevamente es. llegamos a lo mismo que Pablo está enfatizando, el tema de la unidad. Uh -huh. Y bueno, aquí Pablo en el versículo 8 está citando el Antiguo Testamento, ¿ya? el Salmo 68. Es un salmo extenso, es un salmo que por lo menos dentro del judaísmo había llegado a estar asociado con el Pentecostés, con ese momento en donde también eh, en esa misma época del año, eh, muchos años antes del Pentecostés registrados en Hechos 2, el pueblo de Dios había recibido la ley allí en los faldeos del Sinaí. Eh, esa es más o menos el, la línea de tiempo desde que salen, ¿no es cierto?, eh, hasta que llegan... Al el Sinaí y reciben la ley. Y por eso, para el, muchos comentaristas, el, el Pentecostés es el inicio de dos cosas: es el inicio de la iglesia, pero también es una, es una renovación del pacto de Dios, tal como lo fue inicialmente en el Sinaí, ahora lo está haciendo con la iglesia en ocasión del Pentecostés. Así que este salmo tenía esta, eh, ese trasfondo de pensamiento para el pueblo judío, inclusive antes de que Pablo escriba estas líneas. El salmo ya estaba asociado con aquello. Por lo tanto, si recordamos, eh, en Pentecostés cae, ¿no es cierto?, eh, el Espíritu Santo, incluso de manera visible, estas lenguas de fuego, y ellos comienzan a hablar en idiomas que ellos antes no manejaban, sabían que existían, ellos estaban tal vez acostumbrados a, a hablar ciertas palabras muy específicas eh, con quienes venían para la Pascua y las diferentes fiestas judías, Jerusalén se llenaba para estas festividades. Así que alguna palabra mínima, pero predicar, hablar fluidamente estos otros idiomas, estaban todos asombrados. El Espíritu Santo les estaba habilitando de manera muy especial. Entonces, claro, eh, aquí hay una alusión que de alguna forma era compartida en el mundo antiguo esta idea de llevar a cautivos como muestras, como primicias de la victoria. Eh, sin embargo, ahora este es un privilegio, no son personas derrotadas, son personas tomadas en la victoria de Jesucristo. Y claro, como usted señalaba, eh, los evangelios mencionan como eh, tumbas y sepul sepulcros se abrieron eh, en ocasión de la muerte de Jesucristo, ese terremoto que hubo y en ocasión de su resurrección en esos días. Y muchos se aparecieron. A, a, en Jerusalén y todo indicaría a la luz del Nuevo Testamento de que ciertos hombres o mujeres eh, destacados en su fe fueron llevados al cielo con Jesucristo como primicias. De hecho, en la eh, temporada pasada, al introducir un poco este mensaje de los tres ángeles, eh, pudimos ver justamente esta escena del trono. Eh, la temporada pasada pudimos tocar sobre esto. Eh, los 24 ancianos sentados allí, etcétera, Todo eso, eh, Pablo de alguna manera lo está invocando aquí y puede señalar que con esto que Jesús ha hecho, él ha garantizado a través de su victoria el habilitar ahora a su iglesia para que también sea victoriosa. Y su victoria al venir a la tierra es la misma victoria que él le confía a la iglesia para que la desarrolle y la continúe. Y la historia, es muy hermoso ver cómo corrobora esto, porque en pocas décadas el cristianismo de ser solo un puñado de gente, inclusive temerosa, muy expectante en el aposento alto, unos 120, dice el texto, llegaron a todas las esquinas del imperio romano. Eh, por eso Apocalipsis, ¿no es cierto?, en los eh, sellos habla de que este primer caballo blanco representando ese periodo inicial de la Iglesia sale venciendo y para vencer. Esta victoria de Jesucristo eh, se la ha confiado también ahora a la Iglesia. Y no sería posible, sin embargo, sin esa habilitación del Espíritu Santo. Definitivamente, eh, Dios, Él mismo nuevamente es protagonista de producir la unidad pero también el crecimiento de la iglesia y con la cantidad de miles de personas que comenzaron a integrarse a la iglesia la unidad siempre se mantuvo como un objetivo y yo creo que ese, esos dones que el Señor entregó también sirven para ese propósito de mantener la unidad de la iglesia todos hemos recibido dones yo creo que en ese sentido no nos debe quedar ninguna duda de que todos hemos recibido algún o algunos dones espirituales, pero que tienen que ser puestos al servicio a la obra del Señor. Esos dones sirven es verdad para para provecho personal, pero más que para eso uno tiene que ponerlos a disposición para la Iglesia, para mantener la unidad, pero para hacer que el cuerpo de Cristo siga creciendo, se siga edificando. ¿Cuántas personas nacen en el mundo diariamente? ¿A cuántos tenemos que llegar? Eh, pareciera un desafío así inalcanzable, imposible. Sin embargo, a través de estos dones, y estoy seguro que en el tiempo del fin estos se van a acrecentar, tal como lo señalan las profecías, especialmente en Joel, estos dones se van a ver fortalecidos y el Señor nuevamente recurrirá a esto mismo que sucedió en el Pentecostés, esos dones a través, derramados a través del Espíritu Santo, nuevamente para, la, para dar, digamos, ya el, el, el último mensaje a la, a la tierra. Así es. Alguien podría decir, y usted ya aludió ahí al versículo 11: Él dio a algunos el ser apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y él podría decir: Yo, que yo sepa, no, no tengo ninguno de estos dones. Eh, me gusta más el servicio, me gusta cantar, no, no veo esto reflejado aquí. ¿Será que Pablo está siendo exhaustivo? ¿Él está dando una lista exhaustiva de los dones que Dios ha dado acá? No, de hecho nosotros encontramos en la Biblia al menos tres listas, uh -huh. y esta es la más corta, sí. <laughs> pero pues hay otras listas que son mucho más completas. Entonces hay diversidad de dones, de hecho tenemos en nuestra iglesia, uno puede googlear, encontrar ahí inclusive formularios, test, cuestionarios que nos ayudan a identificar de acuerdo a nuestras características o aptitudes, cualidades personales, qué dones tenemos y qué podemos poner al servicio. Uh -huh. Sin embargo, me gustaría eh, poner otra cosa aquí a disposición. Miren, yo creo que todo esto, nadie nació dotado de aptitudes, características. Así especiales. Seguramente con alguno de ellos nacimos que por naturalmente hacemos sin que nos, nos cueste mayor esfuerzo. Sin embargo, muchas cosas se aprenden en el camino y van de acuerdo con la necesidad que surge en la iglesia y con el deseo que yo tengo de apoyar, de servir. Puede que alguien, alguno de nuestros amigos o amigas digan: Sí, pero oigan, yo no, como tú dices, no tengo ninguno de estos dones. Sí, pero Dios se encarga. Dios se encarga de que cuando una persona tiene el deseo, Dios lo capacita uh -huh. para, para el ministerio. O sea, nosotros tuvimos, acompañamos a una, a, una, a una chica, me acuerdo, una niña, vivió con nosotros cuando yo era pastor en, en cierto lugar. Eh, la familia era una familia muy pobre y nos dijo: Pastor, ¿podrían ustedes ayudar a nuestra hija? De paso que la, le, le, le enseñan las cosas. Y bueno, hicimos todo legalmente, ¿no? Le dije, está bien, hermano, pero hay que hacerlo todo legalmente. Esa niña vivió con nosotros hasta, lo, hasta que fue a la universidad, a nuestra universidad. Pero durante todo ese tiempo nosotros vimos un cambio, un proceso de, de cambio. Por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención era que. Como nos escuchaba cantar a todos, ella quería cantar en los cultos que hacíamos la mañana, la tarde, en la recepción del sábado, cuando íbamos a la iglesia. Nosotros siempre establecimos un conjunto musical donde íbamos. Nos gustó mucho el tema de la música y ella quería cantar, pero tenía una voz muy desafinada y nosotros decíamos no, no es su don, no es su don. Sabes qué han pasado los años, Pablo. Hoy es esposa de un pastor canta muy bien y de hecho hasta dirige coro y ella misma enseña a cantar. Entonces yo me convenzo una vez más. alguien, alguien Nadie puede ponerle excusa acá de decir, no, yo no tengo ningún don. No, basta con que usted desee, quiera y el Señor lo capacita, lo habilita, le da el don que necesita para que usted sirva y tenga el agrado de servir al Señor. Yo creo que por eso Pablo no escatima en darnos estos detalles. El que da los dones por medio del Espíritu Santo es Jesucristo que ha vencido. Así es. Él descendió desde lo alto, vino a estas profundidades, entiéndase, a esta tierra. Aquí venció y derrotó al enemigo. Y esa victoria ahora está a disposición de su iglesia y nos ha habilitado. Más adelante, Pablo va a hablar acerca de la armadura del cristiano. Eso queda todavía para el capítulo 6 de la carta a los Efesios. Pero los dones también forman parte de lo que Dios le está dando a su iglesia para que pueda militar y vencer mientras está también en este mundo. Y por lo tanto es muy significativo que Pablo, claro, él no da una lista exhaustiva y por lo mismo dice, él dio a algunos, él no dice a todos, les dio estos solamente, él solo está dando una muestra, pero lo interesante es que estos dones tienen un objetivo, verso 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que uno tiene que pensar, Dentro de esa variedad de dones, de talentos, a veces usamos intercambiablemente estos conceptos, ¿cómo es que aporta a que la iglesia sea mejor, tenga más claro su mensaje, llegue a más gente, pueda en efecto transformar desde el radio de acción en donde estamos a personas más que estructuras? ¿Sí? Eh, queridos amigos, vamos a justamente abordar eso cuando regresemos. Yo sé que usted quería decir algo ya, pastor, <laughs> así que guarde esa <laughs> idea. Siguiente bloque. <laughs> así que, queridos amigos, en el siguiente bloque continuamos. Hola, amigos, antes de continuar con el tema de hoy, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido dudas con respecto a la ansiedad, la depresión o la salud mental? La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado este material de estudio titulado Sentimientos, la ciencia del existir. Esta guía aborda de forma práctica y sencilla los temas del día a día desde un enfoque científico. Para solicitarla solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también a nuestro sitio web. Te esperamos. Ya estamos de regreso amigos, justamente habíamos dejado un comentario que el pastor estaba por responder, así que bueno, solamente antes de ir a ese comentario tan pertinente, recordarles, la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo los invita a cada uno de ustedes a que llame, plantee su inquietud y no dude que recibirá una respuesta oportuna e incluso la orientación necesaria para ese material que puede esclarecer las dudas que usted tiene. Estamos viviendo en tiempos difíciles, tal vez una guía de estudio que nos hable acerca de verdades para el tiempo del fin. O tal vez estamos todavía luchando con sentimientos de culpa, con elementos de nuestro pasado. Tal vez una guía que nos ayude a mostrar cuál es la cura bíblica para el pecado. Cualquiera de estos materiales puede ser de ustedes y de su familia. Si usted tan solo llama, se contacta, escriba, usted ya tiene los contactos. Por favor, ahora actúe y sea usted también parte de la Escuela de Nuevo Tiempo. Así que, Pastor, estábamos justamente viendo ¿no? eh, cómo es que alguien puede hacer uso de estos dones, cómo es que esto puede transformarse en algo útil para la Iglesia. Bueno, lo que quería resaltar acá en el verso 11, eran, eh, perdón, 12, eran dos palabras, perfeccionar y edificación, que son dos verbos, ¿no? perfeccionar y edificar, que están íntimamente relacionados. A ver, nadie... Nadie se perfecciona solo por tener habilidades, sino en el ejercicio de estos. ¿De qué me sirve a mí entender, inclusive hasta saber tocar el piano? Uh -huh. Pero nunca lo hago y lo hago solamente para mí mismo. La palabra de Dios dice aquí que me perfecciona a mí, pero perfecciona al resto también. Esos dones tienen, nos ayudan a perfeccionarnos a nosotros mismos, el ejercicio de estos dones, pero también a las demás personas. Y la otra, la otra palabra es que sirven para la edificación. En la perfección de los santos, o sea, cada santo que es un bloque en esta construcción, en esta, en esta edificación, sirve para la construcción de la iglesia en la medida que se van añadiendo santos en el ejercicio de los dones entregados por Cristo. Pero en la medida que cada uno se perfeccione por Cristo en el ejercicio, en la ejecución de estos dones, la iglesia también va a ser mejor. Nuevamente llegamos a la misma conclusión que Pablo, que es el foco de Pablo acá, ¿no? el tema de la unidad. Cada uno va a contribuir a la unidad con el ejercicio de los dones, pero también tenemos que seguir edificando la iglesia trayendo más personas al Señor. Esta, esta es una misión que no se puede evitar, es ineludible. Uh -huh. Y ahora, cuando uno piensa en la unidad eh, y lo relaciona probablemente con... Algo que es medio triste también, ¿cuántas denominaciones cristianas hoy hay? Más de las que podemos contar. Y pareciera que las disputas sobre qué cree una y qué cree otra parece que no tienen fin. Algunos han querido justamente renunciar a la unidad respecto a ese aspecto objetivo de la fe, la fe como declaración de creencias y principios en base a lo que Dios señala. Muchos han querido ya renunciar a eso. Es como dejemos eso de lado, finalmente apostemos todos al amor, lo que sea que eso signifique, y resolveremos estas disputas doctrinales o lo que fuera cuando estemos ya en el cielo. Así lo han enunciado algunas personas. Sí. Eh, hay un problema, sin embargo. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos, esto de eh, edificar, esto de ir perfeccionando, tiene un objetivo llegar a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Conocer a Jesucristo también es conocer lo que Él enseñó. Jesucristo no solo dijo verdades, Él era, Él es la verdad. Por lo tanto, no es un asunto secundario, eh, por más que yo lo quiera revestir como eh, una disputa de detalles doctrinales. Finalmente eso puede cambiar drásticamente cómo comprendo a Dios. Si alguien entiende que hay un infierno donde hay gente en este momento quemándose, ¿qué tipo de Dios es eso? ¿Cómo sería ese Dios? ¿La Biblia enseña aquello? No es una cosa menor. Este mismo eh, versículo 9, donde Él ascendió y también fue a las profundidades de la tierra, algunos querrían entenderlo de que Jesús descendió al Hades y le predicó a los demonios. Eso es algo totalmente ajeno, eso, eso no es teología bíblica. Simplemente está diciendo que vino a las profundidades, entiéndase, vino a esta tierra. Comparado con el cielo, la tierra son las profundidades. Eh, esos detallitos, alguien podría decir, eh, no vale la pena discutir por aquello. No, pero sí que crezcamos en la comprensión de estas cosas. Sí que escudriñemos juntos para llegar a esto que se señala, el pleno conocimiento de Jesucristo, a esa unidad de la fe y llegar a esta condición de un hombre maduro, como dice el versículo 13, en donde no sean caprichos, en donde no sean eh, tu opinión versus mi opinión o tu verdad versus mi verdad, no, donde todos nos sometamos con mansedumbre y humildad, como decía el inicio de este capítulo, a la autoridad de Jesucristo. Correcto. Ese tipo de unidad sí dura en el tiempo. Eh, me parece, añadiendo a lo que estás diciendo, que el verso 13 también yo creo que apela fuertemente al tema de la unidad teológica, porque habla de conocimiento, habla de fe. La fe, lo que nosotros creemos, tiene que tener un sustento, una base, no en la emoción, sino en lo que dice la palabra del Señor. Por eso es que creo firmemente que el llamado a la unidad es también un llamado a conocer a Dios, a estudiar la palabra del Señor, porque si no vamos a andar y como tú dijiste, ¿no? Cada iglesia, cada quien cree lo que quiere y arma a su grupo con sus propias creencias y basado en la misma Biblia. Así es. Ahora, la condición de un hombre maduro dice mi versión ahí en el versículo 13, y este hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el ideal. Sin embargo, en los versículos que siguen Pablo se da cuenta, la iglesia en Éfeso todavía tiene algunos problemas, hay ciertas cosas que tienen que empezar a quedar atrás y no es menor, algo está amenazando, más de una cosa realmente está amenazando el alcanzar esta meta de un hombre maduro a la estatura de Jesucristo. Dice el versículo 14, entonces ya no seremos niños, no hay nada malo en ser niño, de hecho de los niños es el reino de los cielos, pero… Hay algo también con la inmadurez, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, nuestra profunda falta de comprensión de algunas cosas cuando somos niños, eh, sí. Eh, pero también en la lista continúa, eh, llevados de aquí por allá, ¿no es cierto? Por vientos de doctrina o sacudidos por las olas, eh, sujetos a la astucia de los hombres, las artimañas y engaños, engaños del error. Eh, la verdad es que pareciera aquí que la iglesia está bajo un severo ataque y que lo que estamos viendo aquí entonces de los dones, de la victoria de Jesucristo y demás, es porque esto permitirá que la iglesia resista estos ataques. El gran problema aquí es que los engaños no suelen presentarse como engaños. Los vientos, esos falsos vientos de doctrina... Son muy así, imperceptibles, que de repente pueden engañar incluso hasta aquella persona que conoce, conoce más que estudia, estudia la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros sometamos todas nuestras creencias, posiciones, prácticas al escrutinio de la palabra de, la palabra de Dios. Uh -huh. Acá nosotros tenemos además que en vez de ser niños, ¿no cierto, sacudidos y demás. Ahora entonces Pablo introduce lo que es lo deseable, lo que él anhela, versículo 15. Más bien, al hablar de la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos. Exacto. Eh, ¿Qué significa esto? Al hablar de la verdad en amor, creceremos. ¿Es solo un estudio académico de la escritura? Creo que no calza con lo que estamos viendo en el contexto de este capítulo. Eh, estamos ya en un capítulo donde Pablo nos ha dicho de que con humildad y mansedumbre y paciencia uh -huh. nos brindemos soporte unos a otros. Eh, ¿Cuán terrible podría ser de que incluso con la Biblia en la mano yo busque destruir a otra persona? Uh -huh. ¿O use la Biblia para desanimar a alguien? ¿O para mostrarle, según mi criterio, que esta persona ya no tiene más vuelta? Sin embargo, los dones que Dios da a su iglesia son para que la persona crezca, son para que la persona madure. No sé en qué etapa yo voy a encontrar a alguien. Y puede que lo encuentro en una etapa de bastante inmadurez espiritual, de severas limitaciones en su comprensión de la palabra. Pero eso no me da a mí el derecho de decir que esta obra que Jesús quiere hacer en su iglesia, a través de los dones del Espíritu, no la pueda desarrollar simplemente porque yo estoy llegando a un cierto veredicto muy personal. Aquí nuevamente es hablar la verdad, pero en amor. Exacto. Hay una motivación distinta. Sí. Bueno, eso produce crecimiento. Uh -huh. Pero me llama mucho la atención, Pablo, el verso 16, uh -huh. donde dice, de quien todo el cuerpo, hablando de la iglesia ya como un cuerpo, Bien concertado, concertado significa todos, no pensando lo mismo, pero todos haciendo lo mismo, apuntando el mismo, el mismo objetivo. Unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, además de la verdad, de seguir la verdad o anunciar la verdad, también está... La unidad de la iglesia como un cuerpo, la que produce crecimiento. En otras palabras, yo no puedo crecer aislado del resto. No puede haber crecimiento espiritual si yo estoy separado de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Por algo se lo representa aquí como un cuerpo, que aunque todos hacemos diferentes cosas, porque todos hemos recibido diferentes dones, sin embargo no debemos mantener unidos, porque eso sirve para el crecimiento de la iglesia, y para el crecimiento personal. ¿Cómo es que vamos a llegar hasta ser como la cabeza que es Cristo, que ese es nuestro, nuestro ideal, nuestro blanco, nuestra meta, nuestro objetivo? Tenemos que hacerlo mutuamente. Ahí dice que las coyunturas se ayudan mutuamente. Entonces, este es un llamado también a no separarse de la iglesia. A no desligarse de la responsabilidad mutua que tenemos los unos con los otros como hermanos en Cristo, como hijos del mismo Padre. Así que crecimiento a través de la verdad, pero crecimiento también a través de la comunión unos con otros. Así es. Y para eso es necesario el amor. Eh, no podríamos avanzar el vínculo, sin, Claro, sí. sin este aspecto tan fundamental que Pablo volverá a tocar en su epístola como también en otras. Por lo tanto, nos damos cuenta el tenor de la carta ha cambiado un poco, ya de hablar de eh, Jesucristo, de Dios, del Evangelio. Ahora esto tiene que convertirse en acciones, en actitudes, en una disposición el uno al otro, todo en Cristo. Y finalmente nos está pintando entonces Pablo una, un cuadro de lo que debe ser la Iglesia a través de estas exhortaciones. Por lo tanto, ser iglesia no es juntémonos y hagamos lo que nos parezca más entretenido o hagamos lo que nos resulta más natural, porque lo que nos resulta natural no proviene necesariamente de Dios. En la teología de Pablo, en realidad, es el hombre espiritual, no el hombre natural, uh -huh. el que finalmente halla y desarrolla sus propósitos tal como... Dios los ha ideado para su iglesia. Por lo tanto, tenemos aquí ¿no es cierto, un, un, un claro panorama en donde se nos invita a crecer, en donde ese crecimiento no estamos solos a la aventura tratando de idear cómo crecer, sino que tenemos la dirección constante de Jesucristo, del Espíritu Santo. De Dios el Padre, que finalmente logra atender todo y estar presente con cada uno. Y aquí es donde finalmente los dones terminan siendo tal vez el último eslabón lógico en esto, ¿no? Es finalmente ese regalo para que la omnipotencia de Dios también esté desarrollándose en, en mi vida. Estamos llegando ya al final, Pastor. Y. Seguramente hay desafíos, al igual que Pablo, para nosotros también. Pablo desafía a la iglesia. ¿Qué desafío o e invitación podríamos también dejarle a nuestros amigos en esta ocasión? Bueno, eh, me gustaría apelar un poquito a lo que dice San Juan capítulo 17, donde al menos el Señor Jesús, en la oración sacerdotal de Jesús, al menos dos veces él pide al Padre, Señor, cuídalos para que sean uno, así como tú y yo somos uno donde el Señor apela a la unidad, pide a Dios por la unidad de su pueblo, por la unidad de su iglesia. Creo que ese es el mayor desafío de Dios para nosotros. Somos parte de un edificio, pero un edificio que el Señor espera que crezcamos y que construyamos por la gracia del Señor, con los dones que nos ha entregado, con una diversidad de ministerios, pero siempre manteniendo como meta, como objetivo final, la unidad. Porque lo que mejor hablará de Dios y de su iglesia, de su verdad, es la unidad de ese pueblo. Así que trabajemos por esa, por esa unidad. Así es, querido pastor, ¿le parece que oremos? Claro. Por favor, nos dirige. Amado Señor y Padre que estás en el cielo, alabado y bendecido sea tu santo nombre. Te damos las gracias, Señor, por el, est el estudio de tu santa palabra. Queremos aceptar, Señor, el llamado que tú tienes a cada uno de nosotros para trabajar de manera, Señor, así. Eh, propuesta por la unidad de nuestra iglesia, que es tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a conocerte mejor y ayúdanos, Señor, a usar esos dones que nos has entregado. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo y los animamos a que ya se planifique para el capítulo siguiente en Lecciones de la Biblia.